Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy te quiero mostrar la forma correcta de agregar un sitemap de Blogger a tu cuenta de Google Search Console. Es sumamente importante que hagan este proceso para avisarle a Google que los indexe más rápido y puedan empezar a tener muchas visitas en su blog. El sitemap, como su nombre en inglés lo dice, es un mapa de sitio en donde se identifican todas las URL de su página, permitiéndole a Google encontrar los datos de manera más rápida y eficiente. En la descripción les voy a dejar más información sobre el tema. Bien, antes de hacer este proceso, primeramente vamos a hacer algunas correcciones en nuestro blog de Blogger. Vamos a entrar a las páginas que no queremos que se indexen en Google. Entramos a nuestra cuenta de Blogger, luego en páginas, e identificamos esas páginas informativas internas que no queremos que se indexen. Por ejemplo, la página de contacto, políticas, información legal, etc. Por ejemplo, voy a seleccionar la página de información legal. Y dentro de sus opciones le indicamos no index y no follow. Y guardamos los cambios. De esta forma le avisamos a Google que no queremos que las muestre dentro de los resultados de búsqueda. Ya que tengan sus páginas listas, vamos a regresar al panel de Blogger, buscamos la opción configuración, damos clic y buscamos la opción consola de búsqueda de Google. Damos clic y nos va a redirigir a esta página. Ahora buscamos aquí en el menú izquierdo Sitemap. Bien, ahora tenemos que generar nuestro mapa de sitio o sitemap. Entren a su blog publicado y a la URL, agreguen una diagonal y escriban sitemap.xml. Les deberá aparecer aquí debajo la información de su blog de esta forma. Va a depender mucho del número de páginas que tengan en su blog. Ahora solo tenemos que copiar la URL o control más C. Nos regresamos a Google Search Console y la pegamos o control más V. Y deberá aparecer un mensaje como este. Vuelven a revisar dentro de una semana o más para darle tiempo a Google que empiece a registrar las visitas a sus páginas. Y aquí en esta sección les va a ir apareciendo la información referente al tráfico que está llegando de forma orgánica a su blog. Muy bien, no dejen de hacer este proceso para que su blog quede indexado más rápido y pueda ser rastreado por Google. Espero que este tutorial haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.